25 de noviembre, Chiclana se suma de forma oficial al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con un acto en el que han participado estudiantes, la Corporación Municipal y la ciudadanía en general. Desde el balcón del Ayuntamiento, Chiclana reclama que la lucha contra la violencia de género se convierta en cuestión de Estado y deja clara la apuesta de la sociedad chiclanera por los buenos tratos. El Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, con motivo del Día Internacional contra la Violencia ejercida contra las mujeres, que conmemoramos hoy, 25 de noviembre, quiere trasladar a toda la sociedad la más firme condena ante la violencia de género y transmitir a las familias de las víctimas nuestras condolencias, nuestra solidaridad y el más profundo pesar por la dramática situación que les ha tocado vivir. A pesar de las diferencias expresadas estos días atrás por el tratamiento del equipo de gobierno hacia las decisiones de las mujeres, de hecho esta tarde se ha celebrado ante el Ayuntamiento un consejo local alternativo, todos los grupos de la oposición se han sumado al acto oficial organizado por el gobierno local. El alcalde José María Román se ha encargado de dar voz al manifiesto con el que Chiclana reclama el fin de la violencia machista. Ante esta dura realidad, se hace preciso redoblar esfuerzos para que no vuelva a producirse ningún caso más de violencia contra las mujeres. La conciencia de este problema, la unión y el apoyo de toda la sociedad es lo que nos llevará a su prevención y erradicación. Es por ello la importancia de establecer un gran acuerdo social contra la violencia de género. Tras las palabras del alcalde, las presentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas en lo que va de año, 56, según los datos que nos han ofrecido. A continuación, en el Teatro Moderno, unos 300 escolares se han congregado junto a colectivos, grupos políticos y representantes de varias entidades para asistir a la representación de Cuentos contra la Violencia de Género y Diferenciados, narraciones protagonizadas por Milagrosa Moreno y Juan Manuel Delgado. Así han querido concienciar a la juventud chiclanera de la lucha contra la violencia machista. También se han entregado los premios de los concursos de dibujos y lemas. Los ganadores han sido Mario Morales Rodríguez, Ana Belén García Muñoz, Alejandra San Emeterio Cherleni y Ezequiel Jiménez García. Habló y habló y habló.